¿Qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. Que no se puede romper. En realidad, el diccionario de derecho de Rafael de Pinavara define un contrato como un convenio en virtud del cual se produce o se transfiere una obligación o un derecho. Y algunos autores de teoría de las obligaciones civiles lo definen como una especie de convenio de dos o más personas para crear transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Pero hablando en estricto sentido, un convenio es el que modifica o extingue derechos y obligaciones, mientras que el contrato propiamente es el que produce o transfiere derechos y obligaciones, como lo menciona el diccionario de Pinavara. Entonces, la respuesta más genérica que podemos dar para responder que es un contrato sería decir que es un acuerdo de voluntades para producir o transferir derechos y obligaciones. Y atentos aquí, el contrato no es el papel que firmamos, el contrato es el acuerdo de voluntades, el documento que llamamos contrato es la materialización de esa voluntad, es donde se plasma de forma física la evidencia de que existe dicho acuerdo de voluntades. Y esta manifestación de la voluntad es un acto jurídico tendiente a producir los efectos sancionados por la ley.